a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Ya empezó. Ah, pero tú todavía no. No, ya estoy apareciendo. O sea que yo puedo entrar aquí. Sales allí, por eso no aparezca. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, estamos. Son las 10:07 de la mañana y estamos empezando con este ciclo de lanzamientos de presentaciones de libros aquí en la Feria Internacional del Libro de Quito 2020. Mauricio, no sé si me estás escuchando. Buen día. Mau. Bueno, parece que no. Aún no está disponible. Bueno, para los que no conocen, mi nombre es Ramón Madruga. Ahí entra Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí, buenos días. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es la segunda parte de los lanzamientos y las presentaciones de los libros que nosotros ya hicimos en una presentación oficial en la Feria del Libro de septiembre de este año, en lo que tiene que ver la ciudad de Guayaquil. Y ahora nos toca aquí, en Quito. Qué bueno, qué chévere. A todos los amigos de Quito, ¿cómo están? Un saludo muy grande y cordial. Esperen un ratito, me voy a cambiar de lugar. Ahora sí me van a poder ver. Sí, ahora sí, ya, aquí están. Sí, ¿ya me ven? Chévere. Gracias, te está viendo. Ya me ves, ok, chévere. Ok, buenos días Quito, buenos días Ecuador, buenos días mundo. Una vez más estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Quito 2020 en su versión virtual. Mi nombre es Mauricio Gil, yo soy representante y parte de lo que es Monocomics, el grupo Monocomics en el área de la editorial. Y esta mañana venimos a presentarles a ustedes varias novedades en lo que tiene que ver la parte de la lectura y de los trabajos que está sacando justamente el sello editorial Monocomics en este caso. Este año ha sido un año bastante raro, bastante con sorpresas, con cosas que nos tienen mal, nos tienen preocupados y todo, pero aún así nosotros no hemos parado la mano en seguir dibujando y seguir escribiendo, o seguir escribiendo y seguir dibujando. Entonces, el arte, chicos, recuerden bien, en esta pandemia, lo que nos ha tenido a nosotros cuerdos, lo que nos ha mantenido estables para estar metidos, encerrados en casa todos los días y hacer teletrabajo desde casa todos los días, ha sido justamente el arte. Hemos tenido tiempo para poder agarrar un libro y leerlo. Hemos tenido tiempo para poder ver series de televisión. Hemos tenido tiempo para estar sentado en la computadora y escribir. Hemos tenido tiempo para estar sentado en la computadora y ponernos a dibujar o agarrar un lápiz y un papel y ponerte a hacer cualquier tipo de actividad artística. Eso está muy bien, eso es muy bueno. Entonces, nosotros no paramos, nosotros continuamos haciendo cómics ecuatorianos durante todo este 2020 y estuvimos preparando algunos títulos, algunas sorpresas dentro del proceso que teníamos nosotros programado, a pesar de la pandemia y todo, las cosas que teníamos nosotros programadas para este año. Y este año fue una cosa bastante interesante porque a pesar de las cosas malas, hemos recibido cosas muy positivas, hemos experimentado cosas interesantes para unos, como por ejemplo aquí el caso de mi amigo Max o Ramón Madruga, la primera vez que lanza un libro y es en el 2020, así que eso no lo va a olvidar nunca. Hemos podido tener un desarrollo más que nada de lo que tiene que ver la parte del cómic ecuatoriano, mucho más, ¿por qué? Porque hemos tenido más gente metida en casa dibujando y escribiendo. Entonces,
Esto, estas presentaciones que hemos hecho durante todo este fin de semana, el día de ayer que tuvimos tres presentaciones y hoy que tenemos tres presentaciones más, les muestran a ustedes que la cosa ya depende de ustedes, que no paren, que sigan haciendo arte, que sigan escribiendo, que sigan dibujando, para que su trabajo pueda ser visto y leído por muchas personas, no solamente en el Ecuador, sino también en otras partes del mundo. Ahora, ya esa fue mi introducción. Ahora voy entonces a introducir a la primera presentación de la mañana, que es de mi amigo Ramón Madruga, conocido en el bajo mundo como Max Vélez. Voy a hacer nuevamente la presentación que hice para Guayaquil. A él no lo conocí como escritor, él lo conocí como tecladista, como músico. Yo toco la batería, él tocaba el teclado, tocábamos en la misma banda, y después de un tiempo se me acercó y me dijo, mira, estoy escribiendo esto. Tengo un libreto para televisión. Y después, no, ahora tengo esto de acá. Y yo le dije, sí, síguelo escribiendo, síguelo puliendo, y mira, hasta el día de hoy, que estamos diciembre del 2020, el trabajo de Max ya se hizo una realidad completamente en lo que tiene que ver la parte de estar publicada y que esté accesible y disponible para todos ustedes. Entonces, vamos a escuchar las palabras de Max, de Ramón Madruga, hablándonos al respecto de su libro Crónicas Análogo Digitales. ¿Ok? Te toca. Sí, bueno, buenos días con todos. Yo me presenté primero antes y bueno, ahora ya Mauricio hizo la siguiente presentación y bueno, como les estaba comentando, lo que dijo Mauricio es verdad, este año ha sido un año súper atípico y este 2020 igual yo había tenido proyectado sacar este libro. O sea, ya terminarlo de publicar, porque es un trabajo que se hizo durante un par de años, concretamente desde mediados de 2017 lo empecé a escribir, y este es el resultado que, bueno, para bien o para mal, en un año totalmente atípico, tal vez para muchos malo, terrible, agridulce para otros, tal vez, en mi caso particular, porque... pude completar esta tarea, este proyecto, pero al mismo tiempo he visto, como todos nosotros, ¿no?, todo lo que ha pasado en estos últimos 12 meses, y bueno, lo que ya queremos es que termine pronto este año, ¿verdad?, y empezar de nuevo, y nada, bueno, retomando lo que tú decías, Mau, sí, Crónicas Análogo Digitales, es el resultado de toda una serie de pensamientos y de cuestionamientos, sobre todo que me he estado haciendo durante los últimos 2 o 3 años respecto a cómo vamos, qué estamos haciendo ahora y cómo vamos a proyectar en el futuro. Y eso lo traté de un poco, no sé si sintetizar sería la palabra, pero intenté... tomar todos esos referentes como con respecto a la internet, las redes sociales, lo que es la eugenesia, que sería todo lo que es el cambio de particularmente del ser humano, el transhumanismo, y todo eso lo he puesto en una historia de alguien que nos puede pasar, que puede ser, digamos, ¿cómo explicarlo? A cualquier persona podría ocurrir lo que a este personaje, el cual yo estoy incluyendo en esta historia, podría pasarle, ¿no? Alguien que no se tenía su trabajo, algo que no le gustaba mucho, y de un momento a otro se topó con una sorpresa que le terminó cambiando su vida y que probablemente termine cambiando el destino también de las demás personas, sin siquiera proponérselo. Así es. Entonces... se basa básicamente en un relato, una inspiración acerca de algunos escritores, los cuales también tengo influencias, más que todo con respecto a Aldous Huxley. Me encanta ese escritor. Él escribió lo que sería, en español sería Un Mundo Feliz, la traducción del libro. ¿Ya? Pero creo que se llama A Better World, el nombre del libro en inglés.
Bueno, es un poquito un homenaje también que estoy rindiendo a este escritor y también a George Orwell, escribió 1984. Entonces, si leen el libro van a notar ciertos paralelismos con respecto a estos libros y también a lo que también está ocurriendo actualmente. Y yo me estoy tomando ciertas atribuciones para tal vez definir lo que va a ocurrir en el futuro. Uh-huh. Ese más o menos sería como que una breve síntesis del libro. Sí, ok, está bien, me parece muy bien. Dinos, para continuar este relato, hasta que nos llegue nuestra querida amiga Monsicals, cuéntanos entonces un poco, no hagas spoilers, sino algo cortito para que la gente comience a interesarse y se dé cuenta de cuál es el ámbito dentro de lo que tú hiciste con la parte del contenido de Crónicas Análogo Digital. Claro, algo trataré de ser, sí, para no spoilear nada, porque evidentemente la intención es que ustedes mismos lo lean y comprueben, y sobre todo se den cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. La historia es de una persona, como cualquiera de nosotros, que tiene un trabajo que tal vez no le gusta mucho, de hecho no le gusta, y sin embargo se topa con dos mujeres, las cuales tienen, digamos que son algo así como espías, y están esa chica intentaba sacar la información a otra, y este personaje se topa con una de ellas, y mientras va, se topa con esas personas, con estas chicas, este personaje se encuentra con un dispositivo, el cual ese dispositivo tiene que, por todo, él no lo sabía, pero ese dispositivo es muy importante, porque sin ese dispositivo esta chica lo estaba buscando. Una de estas chicas, por supuesto, las chicas del personaje. Y nada, este dispositivo se lo lleva, y de un momento a otro, bueno, la chica, está una chica en cuestión, lo llama, trata de contactar con él, y bueno, empiezan a hablar, interactuar, y bueno, y el personaje no quiere darle el dispositivo. Sin embargo, esta chica trata de tal vez seducirlo, algo así, pero en esas circunstancias, poco a poco el personaje, la trama va desarrollándose y va involucrando a más miembros de la familia de este personaje, del muchacho en cuestión, el cual tampoco sabía nada, pero su hermano parece que formaba parte de una resistencia, y la cual estaba intentando sacar una rebelión para tratar de contrarrestar todo lo que estaba ocurriendo en ese futuro aparente que el cual va a ocurrir. Como dato adicional, me he tomado la libertad de hacer una introducción acerca de algunas cuestiones las cuales ocurrieron hace 20 años atrás, que de una forma u otra llegaron a mi máquina por medio de la internet, por medio de... Entonces, esto de aquí lo tomé también como un dato adicional y añadido, sobre todo para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay muchos paralelismos en lo que me llegó en ese momento, de esa información, con lo que ahora está pasando, hace 20 años. Y bueno, eso lo abordo un poco en la introducción del libro. Y nada, o sea, creo que el resultado de este libro, o lo que yo escribí, si te dice un poco también mis frustraciones, sí, lo que está pasando. La verdad que el mundo ha cambiado de 20 años acá enormemente. Es una vuelta de tornillo impresionante, de 180 grados. Pero más que todo cuestiono mucho las cuestiones de nuestras relaciones interpersonales. Estoy también cuestionando también tal vez el mercantilismo, de cómo en un futuro probablemente vamos a ver nuestra reproducción o nuestro nacimiento como una especie de un mercado. Podremos tal vez, qué sé yo, estoy pensando ahora delinear, estar como yo mismo puse en el,
un poco en el breviario, ¿no? En la sinopsis, de que vamos a usar como una aplicación, como que tenga una aplicación de comida rápida, vamos a pedir a nuestros descendientes como con papas fritas y ensaladas. O sea, lo quiero con ojos verdes, lo quiero tal vez rubio, o lo quiero muy, muy inteligente, muy fuerte, cosas así. Entonces, eso también, ese tema de transhumanismo, de eugenesia, lo abordo también allí. Y me preocupa que poco a poco creo que estamos avanzando tal vez para allá. Es mi percepción. Eso te iba a decir también, o sea, porque mira en lo que hemos nosotros llegado a convertirnos justamente por la pandemia. Sí, exacto. O sea, esta pandemia lo está poniendo un poco como que a prueba lo que estoy diciendo. Y no me extrañaría mucho que corporaciones muy lejos, o sea, estén ya pensando en cosas así. Y tal vez de un momento a otro, en 10 años, tal vez o menos, no nos damos dando cuenta, y cuando acuerdas que ya estamos ya empezando a... Ya está pasando. Si esto pasó en menos de 20 años. Está todo esto. Una vacuna la estamos obteniendo en un año. O sea, es impresionante el salto tecnológico que estamos teniendo al mismo tiempo. No sé si estemos preparados, tal vez psicológicamente, para afrontar los retos que se vienen. Y en mi percepción particular, creo que no mucho. No lo estamos. Sí, así toca, mi estimado. El problema de la tecnología aquí justamente ha sido eso. Pero, una vez más, la pandemia también nos llevó al otro lado, al lado de que la gente igual estuvo metido en casa y buscó libros, el físico, no solamente el digital, sino el físico. Buscó hacer cosas, hay gente que comenzó a hacer cosas que ni en la vida, sino que no lo hacía de manera constante porque estaba metido en el trabajo, haciendo otro tipo de cosas. ¿Okay? Las actividades físicas y manuales volvieron a retomar y tuvieron un repunte bastante interesante. Entonces, veamos a ver qué pasa. Ahora sí, ¿dónde podemos encontrar Crónicas Análogo Digitales? Ok. Crónicas Análogo Digitales está disponible por Amazon. Ustedes entran a la página de Monocomics y allí está disponible Crónicas Análogo Digitales para descarga por el momento, obviamente por las razones que todos conocemos, no se pudo, originalmente se tenía que hacer un lanzamiento también impreso. Y eso, bueno, voy a tener que posponerlo para el siguiente año, si todo sale bien. Pero la versión digital ya se encuentra disponible, como les dije, por Amazon. Y también se encuentra disponible en Apple Books. Si ustedes buscan en iBooks de Apple, también se encuentra disponible allí el libro para su descarga. Y bueno, por el momento esos son los canales con los cuales tengo disponible el libro. Y pronto estará ya la versión impresa lista para, espero que sea lo más pronto posible del próximo año. Estaremos trabajando. Esperemos eso, en verdad. Sí. Listo. Con eso, ya por lo menos ya tener el libro también en físico, ¿verdad? Y poder también tener disponible, porque sí, muchas personas también les gusta el libro físico, incluyéndome. Pero como todos sabemos, o sea, esto también nos está poniendo a prueba muchas cosas. Uh-huh. Y por sobre todo también la versión digital que se puede descargar, también, bueno, comparte también muchas similitudes también con la versión física, respecto al formato y todo, y bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Los que se sientan cómodos leyéndolo por medio de una tableta, está bien, perfecto. Y así también muy pronto estará para las personas que nos gusta también tomar un libro y hojearlo y leerlo. Así es, sí, claro. Bueno, entonces, esta ha sido la presentación justamente de Max Vélez, conocido en el Bajo Mundo como Ramón Madruga, de su libro Crónicas Análogo Digitales. Muchas gracias, Max, por habernos acompañado. Dale un saludo para todos los amigos de Quito que también estén viendo y que revisen en algún momento tu libro. Oh, sí, bueno, les mando a todos un cálido saludo, muy afectuoso. Y nada, ya saben, esta cuestión, ¿no?, de la pandemia
nos ha, se puede decir más palabras aquí, nos ha jodido a todos. Sí, sí, aquí sí. Todos. El domingo estamos a 10 de la mañana, pero no hay problema. Sí, domingo 10 de la mañana igual es lo mismo, molestar con J. Sí, nos ha jodido y hay que tratar de, hay que ser resilientes y persistir en todos, lo que, en todos los aspectos, sea lo que sea que estés haciendo o emprendiendo, y pensar de que todo, en algún momento todo esto pasará. Así es. Ok, listo. Muchas gracias, Max. Entonces, ya saben, pueden encontrar ustedes el libro de Max, lo pueden encontrar en la tienda de Monocomics, en la página web www.monocomics.com. También pueden encontrar el libro de Max en Amazon y también en Apple Books. Bueno, lo que ustedes deseen, ahí ustedes pueden leer esta interesante obra que se llama Crónicas Análogos Digitales. Ok, entonces no, seguimos entonces con las presentaciones. Ya habrá llegado Gladys, estará por aquí. No sé si es que estará por aquí Gladys. Si anda en el escenario, le podemos dar acceso para que pueda entrar de una vez con nosotros. Hasta mientras vamos entonces a realizar, vamos a hacer la presentación justamente para que ustedes vean qué es lo que estuvimos haciendo en pandemia, porque de eso se trata estas presentaciones que nosotros estamos justamente mostrándoles a ustedes, amigos de Quito, aquí en la FIL. En la FIL Quito, versión digital. Les dije, en la pandemia nosotros no paramos las manos, seguíamos haciendo arte, seguíamos haciendo cosas muy interesantes. Ahora, dentro de lo que fue la pandemia, nosotros estuvimos reuniéndonos con muchas personas, con mucha gente que tiene que ver justamente con la parte del arte, con muchos gestores culturales, con muchos colectivos artísticos que también se sentían mal porque no veían cómo la parte artística, cómo las cosas, las actividades que ellos tenían se iban haciendo humo, porque no podíamos reunirnos, teníamos que estar encerrados en casa, teníamos que mantener el distanciamiento y todo eso. Los teatros habían cerrado. Entonces, hubo una reunión con una asociación muy interesante que se llama Coinnovar. Coinnovar reunió a muchas personas que tienen que ver justamente con emprendimientos y con gestión artística, y se hizo una mesa redonda y se hizo una mesa de trabajo para poder ver qué cosas podemos hacer para poder mantener el arte vivo, para poder seguir haciendo cosas mientras estamos nosotros encerrados. Y dentro de esto salió justamente la idea de organizar un concurso para poder escuchar, no solamente escuchar, ver qué es lo que los chicos jóvenes de 16 hasta 24 años, qué era lo que ellos estaban en ese momento sintiendo o cuáles eran esos relatos o esas cosas que habían pasado en la pandemia, en el aislamiento, en la cuarentena. Entonces, la mejor forma que nosotros dijimos, mira, vamos a que hagan una historieta, que hagan un cómic, que lo dibujen, que dibujen la historia. Entonces, íbamos sacando justamente más detrás. Entonces, realizamos eso. Fue el primer día fue ese, el concurso para poder convocar a personas a que hagan un cómic, una historieta, que nos cuenten sus anécdotas, sus historias, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, sus sentimientos más profundos al respecto de todo lo que ha pasado justamente con el COVID. Y la idea fue justamente apadrinada por algunos colectivos. En el caso de nosotros fue apadrinada por Monocomics, fue apadrinada obviamente por la Escuela del Cómic, que ayudó mucho, fue apadrinada por Ardilla Studio y fue apadrinada también por Coinnovar y por el colectivo Arte Espacio. Entonces fuimos todos ellos los que comenzamos a trabajar en cómo vamos a hacer la convocatoria, cuáles son las bases, si es un concurso que vamos a entregar como premios y toda la cosa. Entonces fue una gestión completamente autónoma. Nosotros mismos nos autofinanciamos, nosotros mismos vimos de dónde sacábamos los premios y todo eso. Pero las cosas no se dieron así nomás. El proyecto caló tan hondo en cierta gente que nos comenzaron a ayudar. Y uno de ellos fue justamente uno de los auspiciantes que tuvimos dentro de este espacio, que es la joyería Ceballos aquí en Guayaquil. Ellos entregaron una donación de productos justamente para que sean parte del paquete de premios que se iban a llevar los ganadores de los concursos. Entonces, dividimos el concurso entre gente de 16 a 20 años y 21 a 24 años. Entonces, cada uno de ellos tenía que representar
sus vivencias, ¿okay? Una historia con un mínimo y un máximo de páginas para poderlo dibujar y crear justamente un cómic, ¿ok? Entonces, ellos no solamente es que, ok, vayan, háganlo, solitos, no. El proyecto también se dio justamente con que nosotros íbamos a ofrecer a los chicos que estaban interesados, íbamos a ofrecer a nosotros clases magistrales dentro de, no te vayas a mover, la parte, dentro de lo que tiene que ver la parte de la creación de la historieta. Gladys, ¿cómo estás? Ponle un ratito, ponle mute al micrófono hasta que termine yo, ¿ok? Y ahí yo te presento, ¿ok? Entonces, cada semana de lo que era el concurso, ellos iban recibiendo talleres de 2 horas de duración que tenía que ver con lo que, con cosas que tenían que saber antes de hacer una historieta, la escritura de guiones, cómo hacer portadas, cómo escribir historias desde aquí, desde el corazón. Entonces, los fuimos capacitando justamente para que ellos vayan viendo las formas en cómo ellos iban a poder crear o armar las historias. Hasta que al final receptamos todos los trabajos. Nosotros dijimos, bueno, que okay, vamos a receptar información, vamos a receptar los cómics que nos van a enviar. Okay. No es que no teníamos muchas expectativas. Sí teníamos expectativas para ver qué trabajo nos iban a enviar. Y después, de una vez, de porrón, comenzaron y llegaron muchas historietas. Nosotros recibimos un total de 24 cómics que estuvieron peleándose por los primeros lugares. 24 historietas. Y no es solamente de Guayaquil, tuvimos historietas de Quito, tuvimos historietas de Riobamba, tuvimos historietas de Esmeraldas, tuvimos historietas de muchas partes del país. O sea, la convocatoria fue muy buena, a la gente le gustó mucho el proyecto y ellos participaron con historias. Y había historias que sí, tenían mucho, un reflejo muy bueno respecto del tema. Y nosotros creamos una mesa de jurado para que ellos vayan a escoger las historietas que ellos creían que eran las mejores o las más convenientes. Entonces, dentro de la mesa apareció justamente una persona que invitamos de otro país, que era mi estimado amigo de Colombia, de la ciudad de Cali, José Campo. José Campo, que es el creador de la Fundación Cali Comics, que se ha dedicado más de 25 años a promocionar la historieta en la ciudad de Cali. Entonces, José fue el jurado estrella dentro de todas las personas que estuvimos metidas dentro para calificar a las historietas. Tuvimos un delegado de cada uno, de Arte Espacio, un delegado de Monocomio, un delegado de Ardillo, un delegado de la escuela, un delegado de Conova. Entonces fue una pelea, todos los que son profesores, imagínense cuando hacíamos las famosas juntas de curso, fue la misma cosa. Teníamos historietas, cada uno las leía, a cada uno les ponía nota, y también teníamos un delegado también de Joyería Ceballos. Entonces, de todos esos datos que nosotros hicimos, de todas esas deliberaciones, salieron justamente 2 ganadores. 2 ganadores en la primera categoría de 16 a 20 y 2 ganadores de 21 a, 20, a 24 años. Los ganadores fueron expuestos en Colombia también. Justamente era la semana de la exposición de Cali Comics y José Campos se llevó las historietas justamente para hacer la exposición también con los trabajos de los chicos. Y nosotros también hicimos nuestra exposición, y no solamente eso. Nosotros dijimos, chicos, a los ganadores les vamos a realizar la muestra de su revista, de lo que salió publicado, para que ustedes tengan una copia en físico. Y justamente esto es lo que tenemos aquí, que es lo que estamos presentando, y también está a disposición de ustedes para que lo puedan ver. Se llama Exprésate, del proyecto Oruga. Y tenemos aquí a los 4 ganadores del concurso de historietas. La diagramación de la revista fue hecha justamente por mi esposa Cintia Murillo de Ardilla Studio. Y hay trabajos muy interesantes. Les voy a mostrar el primero. El de Judith Vaquerizo, okay, que se llama justamente Hogar. Es un trabajo muy interesante, muy bonito, de la chica que se queda en su cuarto y comienza a imaginar muchas cosas al respecto de las cosas que sentía dentro de la pandemia. Pero al final no hay nada como el hogar y no hay nada como estar en familia. ¿Ok? ¿Saben? Una cosa muy interesante. La categoría de 16 a 20 años, los chicos daban unos mensajes bastante positivos o daban mensajes, o sus historias eran muy cómicas. De 21 en adelante ya la cosa cambiaba. Ellos comenzaban a tocar temas muy, muy fuertes. Este de aquí fue uno de los ganadores, que se llama justamente Dentro de un Cuadrado. Okay.
está hecho justamente por José Cruz. José Cruz, José creo que es de las de Playas o de Santa Elena. Muy buen trabajo. Él lo dibujó todo completamente en tradicional y tiene unos claros oscuros y unas texturas muy bonitas. ¿Okay? El tercer trabajo ganador se llama justamente Inmun, el origen. Este lo hizo Camila Espinosa y Camila es de Durán. Y nos envió su trabajo, muy interesante, de un chico que recibe una vacuna para el coronavirus, pero esa vacuna le da efectos secundarios que lo convierte en otra cosa más. Muchachos, dense cuenta la forma en cómo Camille ha desarrollado la historia. Sí, tiene un dibujo bastante japonés también y crea justamente al personaje, a su superhéroe que se llama Inmune. ¿Ok? Y finalmente tenemos una de las mejores historias y la pusimos justamente para el final. Se llama La Casa del Encebollado. ¿Okay? Imagínense cómo esta pandemia a nosotros nos ha metido la cuestión de que las cosas que eran tan sencillas, tan fáciles de hacer, las hemos nosotros cortado, las estamos haciendo de otra forma. Por ejemplo, cuando estuvimos completamente aislados de todo el mundo, porque en Guayaquil había muchos muertos, y teníamos que ir a hacer filas para ir a comprar el comisariato. Eso era algo que nos cambió completamente la vida. Nunca habías pensado de que ibas a tener que hacer 2 horas fila para ir a comprar el comisariato. Entonces, imagínate a este muchacho tratando de conseguir en un Guayaquil apocalíptico, después de la pandemia, tratar de conseguir un encebollado para desayunar. Entonces, él lo mismo dice, y te lo puedo resumir. La gente hace lo que sea por comer un encebollado. Y fue un trabajo muy interesante, muy bueno, y se mereció justamente también estar dentro de esta publicación que ustedes ven acá. ¿Dónde pueden conseguir la publicación? Pueden conseguirla directamente con nosotros en Monocomics. Está también en formato, ustedes la pueden pedir en formato impreso. Si ustedes la quieren, pueden hacer su pedido para que esté en formato impreso, o sea, también se la podemos enviar, no hay ningún problema, ya sea que sea en Guayaquil o esté en Quito. Pueden también leer, Exprésate, lo pueden leer también en nuestra aplicación Super Comics. Pueden descargar la aplicación Super Comics desde Google Store o de App Store o Google Play. O pueden entrar a www.supercomics.com.br. Se registran y ingresan con su número de teléfono celular. Y ahí pueden ustedes encontrar todo lo que son los títulos de Monocomics, incluyendo también Exprésate. Entonces ustedes pueden o leerlo directamente desde su computadora celular o pueden pedirlo, ya que si ustedes son los nostálgicos que quieren el físico, ustedes también pueden tener la copia de esto. Así que ahí está, en el campo está esto, es un muy buen material, o sea, está hablando de cosas que pasaron este año y te habla justamente de experiencias que han tenido ciertos chicos en la pandemia. Estos son los 4 de los 20 y tantos que tuvimos, que fueron justamente los mejores trabajos que el jurado pudo escoger. Entonces, está disponible. Ustedes pueden escribirnos a monocomics@gmail.com o pueden escribirme mi número de teléfono 099-797-0035. Si ustedes quieren ver el catálogo completo de Monocomics de septiembre de 2020 o si quieren hacer el pedido de alguna historieta. Ahora sí, se acabó Exprésate, es un material muy chévere. Ahora vamos con la parte del libro de mi estimada amiga Mónica, conocida en el bajo mundo como Gladys Ordóñez. Ella, este de aquí es el 4º libro que haya sacado, pero es la segunda parte de la saga que ella hizo, que fue su primer libro, que era Entre Marte y la Tierra. ¿Ok? Y no voy a repetir lo mismo que repito siempre, sino que es una saga que tiene todo. Tiene ciencia ficción, tiene amor a la ecología, tiene erotismo, tiene muchas cosas. Y está situada justamente en el Ecuador. Y ahora Gladys lanzó su segunda parte porque en el primer libro nos deja así como que, ¿qué más pasó? ¿Qué sigue? Entonces ya nos llegó, después de tanto tiempo, nos llegó la segunda parte de Entre Marte y la Tierra. Y los voy a dejar entonces en compañía de Gladys para que nos pueda explicar al respecto del libro. Gladys, te toca a ti. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí conectados con Mauricio. Mauricio, gracias por tu apertura. Bueno, sí, como un poco lo dijo Mauricio, la gente se quedó como incógnita en el primer libro, Entre Marte y la Tierra, una niña de 16 años, ya ahora no tiene 16, tiene 19, incluso está estudiando en Canadá, y ella me dijo, oiga, ¿cuándo saca la
parte 2. Porque entre Marte y la Tierra, la primera, es el nacimiento de unos héroes, ¿no? Y orgullosamente ecuatorianos, ¿no? O sea, para que no digan, así como México tiene el Chapulín Colorado, también nosotros podemos tener un par de héroes. Y realmente, el Chapulín Colorado se trata de chistes y todo esto, no es un chiste, porque no es un chiste la ecología, no es un chiste la clonación de especies. Y por supuesto, no es un chiste el calentamiento global, ni la extensión, ni el peligro de extinción de algunas especies, ¿no? Poco concentrado en ese peligro, sale entre Marte y la Tierra 2, que se llama realmente en la continuación el Santuario del Jaguar, ¿no? Porque precisamente se quiere un poco solucionar el problema al jaguar, que es una especie que en algunos países ya encasilla las estadísticas de problemas que peligran, ¿no?, en desaparecer. Entonces, los que ya han tenido el gusto de leer en Santuario del Jaguar, o el disgusto, no lo sé, se darán cuenta que también no hago un cierre definitivo. Entonces, la gente, bueno, ya me conoce, dice, bueno, es que esta mujer le gusta dejarnos en suspense. No, un poco lo que quiero decirles es que sí va a haber un entre Marte y la Tierra 3. ¿Cómo se llamará? No lo sé. Pero es que estos héroes que los hice llegaron para quedarse. Llegaron para ser, hagan ustedes, una Mujer Maravilla, un Superman, un Batman. Están ahí, ¿no? Están ahí cada vez que uno los necesita. De eso se trata. Y un poco entre Marte y la Tierra, uno fue como Batman inicia, ¿no? Y en este caso, bueno, fue la antesala de todo lo que se venía, ¿no? Porque entre Marte y la Tierra, uno nos habla o nos explica por qué la razón de los poderes de la heroína. Hay romance para los que les gusta, los que andan enamorados de la vida. O sea, yo digo, modestia aparte, es un mix muy variado y muy bonito, ¿no? Que mezcla ciencia, mezcla ficción, que también muestra romance, ¿no? Entonces, es un poco explicar por qué se enamoraron, por qué pasó todo esto. Y ya ellos no actúan como héroes en sí, sino que ellos se prestan para un poco decir que ellos tienen buenas intenciones con la ciudad, con el país, con el planeta, pero ustedes ya lo van a ver actuar en esta saga, la nueva, la que estamos anunciando, la que estamos promoviendo, el Santuario del Jaguar. Ustedes sí van a ver ahí los poderes de Nina Kak, van a ver los poderes de Código Tigre. Y un poco les anticipo aquí, muchos personajes se repiten, yo diría que todos. Pero también van a surgir villanos, tal como, bueno, Superman tiene a Lex Luthor. Batman es el que tiene sin número de villanos, ¿no? Desde Gatúbela, Joker, el Batman antiguo, el de los 60, que era una serie, el Batman de Maya, dice la gente. Salía el rey egipcio, salía, creo que, bueno, el pingüino siempre ha salido, incluso en las sagas que vieron en los 90 en las películas. Entonces, estos también ya están surgiendo villanos en esta parte 2, en el Santuario del Jaguar. Y también le dan apertura a una heroína, que también se queda en incógnita si la aceptan, que se quede o no. Y los que leyeron Entre Marte y la Tierra, uno se estarán preguntando, ¿y esa heroína de dónde salió? ¿De la Tierra? ¿De dónde se la trajeron? Entonces, por eso, los que leyeron Entre Marte y la Tierra, uno, espero que tengan realmente la curiosidad que les quedó, ya la puedan satisfacer en este libro. Los
los que no leyeron Entre Marte y la Tierra 1 y me van a hacer la pregunta, ¿se va a entender? Sí, uno siempre cuando va a ver una parte 2 en el cine, uno dice, bueno, y si voy a ver cuando era la... Yo también creo que lo hice, y creo que vi inverso, la saga de Crepúsculo. Yo creo que no lo vi en orden, pero sí lo entendí. Sí, yo creo que sí se va a entender, sí se va a entender en Santuario del Jaguar, pero quizás a muchos les dé curiosidad y bueno, pueden leer al revés el problema. Pueden contactarme para entregarles Entre Marte y la Tierra 1. Se las entregaré a domicilio a un precio muy, muy simbólico, o sea, no les va a costar mucho. Porque esa creo que no está, Mauricio, me coge, esa ya está en Amazon, ¿no? Sí, así es. Pueden encontrar también Entre Marte y la Tierra. La número uno la pueden encontrar en su formato físico, impreso, ¿okay? Y también la pueden encontrar también en Amazon para poderla leer. Y ya próximamente también vamos a tener Entre Marte y la Tierra del Santuario del Jaguar, también lo vamos a tener en Amazon para que ustedes también puedan leerlo. Y lo ya pueden encontrar en formato digital, lo pueden encontrar también directamente con nosotros en la tienda de Monocom. Y Entre Marte y la Tierra 1 la pueden adquirir también en Supercomic, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Así es. Pero si quieren el físico, pueden... Si quieren el físico, pueden contactarse contigo, pueden contactarse con nosotros también directamente. Perfecto. Entonces, no sé si quieres hacerme alguna pregunta, Mauricio, alguna de la audición online. No, ya, casi que has cubierto todo desde cómo salió y qué es lo que viene para el futuro, que ya viene Entre Marte y la Tierra 3. Así, por Entre Marte y la Tierra 3 va a ser un poco lo que le puedo adelantar es que el escenario va a ser casi el 90% Guayaquil. Ah, mira qué bueno, ¿ya? Sí, porque sí, estuvimos muy metidos en el Yasuní hace tiempo, entonces ahora ya nos venimos para Guayaquil. Sí, pero bueno, sí va a haber un despegue a nivel de la Amazonía. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, de que nuestros lectores conozcan de nuestras riquezas. Sobre todo entre Marte y la Tierra 1, siempre yo les hablaba de la belleza de las orquídeas. Y si se repite también en el Santuario del Jaguar, cuando Leo, cuando Leo le hace un poco que ya les doy un... ¿Eso te quedaste? No encuentro la palabra adecuada. Bueno, les doy como un anuncio. Okay. Leo le hace una sorpresa a su eterno amor, que es Nina Kak, pero coge muchos ingredientes de la Amazonía y consigue una decoración, bueno, a la chica que está enamorada, espectacular. Entonces, yeah. Pero son elementos que coge de la Amazonía, ¿no? Y los colores, todo, ¿no? Entonces, bueno, un hombre enamorado, ¿qué no harán? y bueno, y ella como también está enamorada, pues ella lo acepta y lo respeta con mucho amor y encuentra belleza, ¿no? Eso es lo que también quiere, que la idea mía no solamente es promover diversión, sino también conocimiento, ¿no? Cultura. Tenemos un país hermoso, tenemos un país que muchas veces cuando buscamos una luna de miel, decimos, no, vámonos a Acapulco, vámonos a las islas, no sé, griegas, y las Galápagos. O sea, aquí yo creo que sí, a mí me ha pasado, no sé hacer resto, pero a mí me ha pasado, faltado tiempo con ir a uno de los hermosos lugares del Ecuador. Yo tengo que regresar, pero si no, no he visitado todos los lugares. Entonces, bueno, será porque a mí se me gusta ir mucho a la sierra. Cuando fui a Quito, Quito siendo la capital es un lugar donde siempre está en constante sorpresas de obsequiarnos nuevos lugares. Y Guayaquil también, ¿no? O sea, si alguien vino a Guayaquil hace 3 años, no sabía, escuchó nada más de la que estaba construyéndose la aerovía. Si viene ya en 2021 ya va a poder pasear en la aerovía. Entonces,
y yo tengo así un familiar que vive en Canadá. Cuando vino aquí estaba asombrado, hasta casi se pierde. Pero esto no había. Entonces, de eso se trata, ¿no? Eso, esa frase muy popular y que puede ser hasta trillada, conoce primero tu país. No, en nosotros se cumple. O sea, tenemos una diversidad, la tierra con su, bueno, a mí me encanta el frío, pero tiene unos paisajes maravillosos. Yo, en la mitad del mundo no va a ser, me va un día. Ah, así pasa. Bueno, ya el tiempo está corriendo, mi estimada Gladys, así sí, que está bien. Con Max, ¿estás por ahí todavía, Max? Estamos entonces despidiendo de este momento esta presentación, le agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí. Unas últimas palabras, Gladys, para nuestra gente de Quito y de todo el país. Bueno, yo quiero decir a Quito que los amo. No fue coincidencia que los nombrara por la Feria del Libro, porque ustedes son en este momento la ciudad anfitriona de esta Feria del Libro. Amo mucho su ciudad. Les repito, las veces que he ido para allá, me quedo con las ganas de seguir visitando más. O sea, que la próxima vez que vaya, voy a preparar creo maletas para estar un mes. Los quiero mucho. Bueno. Es una ciudad de cultura, es un patrimonio. Y no, nada más que se cuiden como todos los ecuatorianos y como todo el mundo en con este frío virus, con este horrible virus, con esa pandemia. Listo. Que nos aqueje. Max, estás por aquí, ¿no? Ok, si no estás pendiente, entonces estoy, supongo, sí estoy. Bueno, mis estimados. Estoy. Ok, una despedida para los chicos de Quito, ya nos estamos yendo. Se nos acaba el tiempo rápido. No, nada, bueno, muchas gracias por haber presenciado esto para autores nobles y nada, a todos les mando un fuerte abrazo. Un saludo para prende todos. Prende la cámara. Perdón, ahora sí. Ahí está, ya. Ok, ahora sí. Bueno, de parte de nosotros, agradecemos mucho a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Quito 2020 en su formato y versión virtual, por haber dado este espacio y este tiempo a las publicaciones que estamos haciendo aquí en Guayaquil, no solamente de Monocómic, sino de todas las personas que han estado trabajando duro en esta pandemia, en esta cuarentena, tratando de hacer arte. Y por favor, sigan haciendo arte, sigan cuidándose, utilicen tapabocas, lávense las manos, báñense de alcohol, utilicen el distanciamiento y esperemos que en algún momento nos podamos ver, ojalá Dios quiera, el próximo año en la Feria Internacional del Libro de Quito, pero ahora sí, frente a frente, face to face, de una a una, en vivo y en directo, que nos podamos ver el próximo año y poderles entregar a ustedes, obviamente, muchas más trabajos, poderles llevar a Entre Marte y la Tierra 3 a Quito, poderles llevar el siguiente libro además, que no sé cómo se va a llamar, pero por ahí ya mismo voy a tener pensado el nombre, y poder estar con ustedes físicamente allá donde se pueda hacer la feria el próximo año. Así que muchas gracias a todos, nos estamos viendo y sigan disfrutando de este último día de Feria del Libro. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. De esta forma, concluimos la presentación de novedades editoriales Monocómics 2. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación del libro Hacia Adentro. Participan Santiago Vázquez, Diana Bautista y modera Camila Rojas. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.